Pues buenos días a todas. Os digo antemano que el vídeo va a ser largo, denso, espeso o todo lo que queráis decir, lo que se os ocurra. Salgo fatal, tengo malísima cara. Creo que ya he subido el vídeo de por qué estoy así un poco, contando por encima un par de pinceladas. Pero bueno, lo prometido es deuda. Yo os dije que iba a seguir con ustedes, por supuesto, porque es lo que me está ayudando a salir adelante, a estar más animada y demás. Y pongo más. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es qué es lo que llevo en el maletín para maquillar, novias, sesiones de foto y demás. Y este lo tengo preparado porque mañana tengo una sesión de foto que se va a hacer con una muchacha súper monísima, con un estilismo en concreto, etc, etc. Creo que ya habéis visto fotos, si no las dejo por aquí, de más o menos cómo va a ser el estilismo. Me voy a poner aquí, voy a dejar esta parte aquí, modo como pizarrita, para ir enseñando. Sí es cierto que todo lo que yo tengo no lo tenéis que tener ustedes en vuestra casa. Si queréis tenerlo, pues lo tenéis y yo lo ustedes. Y llevo pocas cosas porque el maquillaje que se va a hacer mañana es en tonos negros y rojos. Pero, claro, la piel de la muchacha no es mi piel, entonces tengo que llevar más cosas porque no sé realmente qué va a necesitar ella. Así que vamos a ir por parte, ¿vale? Yo intento llevarlo todo en este tipo de bolsas porque me son más apañadas. A ver, llevo, pero creo que voy un poco exagerada, distintas paletas de sombra. Llevo esta de Too Faced, que es súper famosa, más que nada porque de aquí me convence estos tonos y estos para la cuenca. Madre mía, como huele a chocolate. Y el tono este, que es como ahí enfocado. Estoy aprendiendo a manejar la cámara esta. Ese negro con morado queda muy chulo. Llevo la metal porque tiene un negro muy intenso y un plata para darle destellos que me gusta. Y por este tipo de tonos para hacer la transición. Después llevo la de Too Faced de colorete. Aunque creo que usaré los naranjas porque hay una que lleva el labial naranja. Después llevo esta, la mitad de un corazón de Kat Von D, también por este negro y por el rojo, sobre todo porque el rojo lo tengo que usar para una cosa en concreto. Y después me llevo esta porque para el primer maquillaje sí tengo que intentar que el párpado sea lo más natural posible, porque lo importante son las líneas que va a llevar. Después, mi paleta famosa de iluminadores, llevo la de Make a Revolution, la tengo la pobre llena de purpurina, ¿vale? Este sabéis el tono que uso, pero con ello utilizaré el melocotón y el dorado. Y aparte llevo esta sombra de Kat Von D, que muchísima gente la utiliza como iluminador y da el pego, ¿vale? A ver si lo enfoca. Que yo no sé si la cámara tengo que yo que ayudarla a enfocar o enfoca. Bueno. Y da como... no se ve una mierda. Bueno, la utiliza todo el mundo para eso. Llevo esta básica de contorno, que es la que yo suelo usar. Un montón de polvos translúcidos, porque yo siempre antes de maquillar intento hablar con la modelo y preguntarle cosas, ¿no? Más que nada no vaya a ser que algo le pueda dar alergia. Llevo la de Make a Revolution de correctores. No sé, la chiquilla es muy mona, muy monísima, pero no sé si voy a necesitar algo. Y la otra que llevo de contorno, que la tengo, ya sabéis, reventadísima, esta. Porque me da muchos tonos. Ella dice que es bastante morenita. Yo soy blanca pescadilla. Así que ahí tengo un agobio. Así que bueno, llevo eso. Ahora, aquí llevo más cosas. Bueno, esta suele ser la de las sombras para las novias. Casi todas son de Mary Kay, son... sombritas sueltas que se pueden crear delineados, en crema o sombra o pigmento. Llevo un montón de tonos marrones, negros, colores vainilla. Bueno, ahora tengo aquí nuevas, ¿no?
pero por ejemplo son tonos vainilla y demás. Llevo un bronzer con purpurina, tonos negros, algunos con bases, polvos compactos para el tema eso, y algún delineador de colores que tengo. Bueno, este es de Kiko, tengo ahí otro de Mary Kay. Llevo aquí el bálsamo de labios, que por cierto me lo había echado, porque no sé si habéis notado que estoy un poco con fiebre. Y estoy fatal, estoy con un gripazo que no puedo con mi arma. Vale, pasa que este es más mi necesidad para maquillajes básicos de novia, que suelen ser muy sencillos. Primer, llevo este y llevo el de Benefit, no, el de Too Faced. Y aquí llevo otra bolsa con más cosas. Llevo primer, llevo este de silicona de Sephora, llevo el de Too Faced, correctores. Llevo este blanco, tengo que coger otro que es el neutro, que es para todo tipo de pieles, no, no tiene la Dermacol, pero creo que va a ser muy, muy clara para ella. Un otro trío de sombras. Un montón de... Llevo tres o cuatro tonos distintos de bases para mezclarlas e intentar buscar su tono. Me ha dicho que ya tiene la piel mixta, así que he cogido las especiales para mixta. El primer de Too Faced. Y un montón de tipos de delineadores, porque ella, una cosa súper importante, es el primer maquillaje solo delineadores, ¿vale? Llevo un montón. Bueno, llevo un montón de delineadores distintos en negro, por ejemplo. Llevo Catrice, llevo de Maybelline de la curva, llevo NYX, llevo este otro, lápices, uy, lápices negros, vamos a hablar, llevo el de Kat Von D, voy a llevarme el nuevo porque esta punta creo que ya está un poco abierta y no me mola. Llevo L'Oreal, llevo Essence, vamos, delineadores llevo como una jarta. Y solamente llevo dos labiales porque eso sí, gracias a Dios, eso creo que es lo único que tengo claro. El primer maquillaje va ahí con el naranja de Kat Von D y el segundo va ahí con este rojo mezclado con una sombra en rojo para dar efecto metálico. Porque ella me ha dicho que aparte no le gustan los brillos, pero le he dicho que no se preocupe porque todo es matizado con polvo. Y esta, que es un truco que tengo, que es un matificador de brillo, que aparte del primer la base, esto te lo corta del todo, sobre todo para la zona T. Bueno, esto es lo que llevo seguro en el bolso. Seguro, ¿vale? Pero me falta un montón de cosas. Me falta por meter las cremas. Me tengo que llevar la hidratante. Hidratante. Crema para los ojos. Bueno. También llevo como esta prebase de ojos en blanco de NYX. Para cuando tenga que hacerle, porque se le va a hacer un ahumado. Llevo eso. Tengo que echar las bases. Tengo que limpiar las brochas que tengo aquí, pero tengo que lavarlas. Quiero ir hoy por algunas brochas nuevas para usar con la muchacha brochas nuevas. Por ejemplo, aquí tengo unas pocas, ¿no? Me voy a llevar esta nueva para estrenarla, que me recuerda a Harry Potter, creo, no estoy segura. Llevo de estas nuevas también, esta para el corrector. A mí me gustan mucho las de esponja. Aquí está el Tattoo Liner de Kat Von D nuevo. Y las mías de unicornio, que me van a venir genial para difuminar, ¿veis? Son buenísimos. Así que eso, en verdad todavía me queda por preparar. Pasa que he dicho, mira, voy a hacer el vídeo, como tengo que preparar el macuto bien y demás. Así que llevo todo lo de los ojos. Al rímel llevo el de Too Faced y el de Bobbi Brown. Llevo los polvos compactos, llevo todo lo de los ojos, llevo lo de contorno, llevo las correcciones. Me falta sobre todo las brochas, los labios los tengo lo que menos. Toallitas, un montón de bastoncitos, porque como no la puedo desmaquillar entera, sino que tengo que ir quitando cosas en concreto que sé que es lo que le tengo que quitar, pues es lo que voy a hacer, ¿no? Borlas, más toallitas, Kleenex. Aquí llevo un iluminador en crema para que le haga más efecto. El fijador, voy a probar el de NYX, que lo compré. Aquí llevo lo que es el desmaquillante, un bote pequeño, bifásico. Tengo que echar alcohol o desinfectante para brocha.
Esta tarde me voy a fabricar el limpiador de brochas de este de polvo de así. Tengo que limpiar las brochas y lo que me queda es eso. Preparar la manta de pinceles de rostro, ojos y todo lo que se me ocurra. Y yo es que tengo un problema. Aunque tenga 500 millones de pinceles, creo que no llevo nunca suficientes pinceles. Así que, por ejemplo, de aquí tengo que coger, de aquí tengo que lavar. Aquí tengo más, que gracias a Dios las tengo todas limpias. Y etc, etc, etc. Así que creo que eso. ¿Que se tiene que llevar muchas cosas para maquillar? Sí, demasiada, me estresa. Porque yo siempre pienso que nunca llevo lápiz de tono crema para las cejas y demás. Yo a ella creo que las cejas se las voy a hacer con sombras, por el tema de que no quiere, tiene las cejas un poquito anchas. No le va a quedar, para mi gusto, igual que una ceja fina, y porque se va a emborronar mucho. Y creo que poco más. Y eso, que ahora me pondré como una loca a seguir terminando el maletín. Yo no tengo trolley, yo quiero uno, pero que son súper caros. Y ahora mismo, la verdad, me interesa gastarme mi dinero en otras cosas. Así que esto es una pequeña idea. Yo lo que sí hago siempre antes de maquillar a alguien, que bueno, si es hacer una prueba, da igual. Pero esto es que ha salido en plan sesión de fotos y no hay ensayo. Practico conmigo, ¿vale? Me suelen mandar el boceto de quiero esto, pruebo en mí y poco más. Y creo que me está diciendo la cámara que se está quedando sin memoria. Por lo que sea, si es que la cámara me está mandando toda por culo, me voy.